papá. ¡Jenny! ¡Están en el coche! ¡Jenny! ¡He matado a mi familia! ¡Faye! ¡Soy como mi padre! ¡Suélteme! ¡Soy como él! Cariño, gracias por responder tan pronto. Se trata de un antiguo cliente, amigo de Big Sur, Ed Miller. Asegura que su hija y la madre de la niña murieron por su culpa, que él conducía cuando el coche cayó por un barranco. Trató de suicidarse y lleva una semana en el hospital, incapaz de levantarse de la cama, con vértigo, creo. Ah, y estaba deshidratado. Probablemente por alcohol. Robert. Si pudieses, yo me haría cargo de todo. Viaje, hotel, dietas, honorarios. Robert. Lo que necesites. Creo recordar al tal Ed Miller. Es el escritor con el que empezó todo. Claire Miller, soy la doctora Lomas. Robert Carrigan... Doctora, no sabe cuán agradecida le estoy por haberme traído a Ed a casa. Es lo menos que podía hacer. Es un largo viaje desde Los Ángeles. ¿Cuándo llega? Si va todo bien, mañana temprano. Quiero ponerme a trabajar con Ed enseguida. La estaré esperando. Un placer conocerte, Ed. Soy la doctora Lomas. ¿Doctora en qué exactamente? ¿Doctora? Licenciada en Psicología por la Universidad de Berkeley, máster en Psicoterapia Sistémico-Relacional por la Universidad de Michigan. ¿Por qué, Robert? Y... ¿por qué? Dios. Doctora en Psicología Clínica en Stanford. ¿Por qué? Tiene carta blanca para husmear en mis recuerdos, mis traumas, mi habitación, mis miserias. Tiene una hora. Solo una. Perdone que insista, doctor Leonard. ¿Esos mareos, náuseas, ansiedad del paciente se manifiestan ante qué estímulos? Cualquier cosa, incluso dando unos pasos. Pocos factores minan tanto la autoestima como la falta de plena autonomía respecto al sistema excretor. No me extraña que Ed esté así. Respecto a esa... Directa a las miserias, ¿eh? Con todos esos títulos, esperaba un poco más de... ¿psicología? Nadie me limpia el culo, si se refiere a eso. Prefiero sentir náuseas a provocarlas. El paciente no presenta lesión alguna en el oído interno. Las causas fisiológicas quedan descartadas. Puede ser una acrofobia de origen neurológico causada por el reciente episodio traumático, como sugirió. ¿Qué hay de su hija y de esa mujer? ¿Han averiguado algo? Según los registros, el señor Miller no tiene hijos. En cuanto a esa mujer, una tal Faye, nada. Sin embargo, respecto a su petición de tratarlo fuera del hospital... Es mi paciente, doctor. Está perdido. Sabe que por sí solo jamás se recuperará. Pero eso no evita que me vea como a una amenaza. O solo es su forma de pedir ayuda. El tiempo corre, doctora. Ni libros, ni mando de televisión, ni tableta, ni móvil. ¿A qué dedica el tiempo? ¿Cuánto hará que no se las pone? Si yo tuviese un vértigo como el suyo y tuviese que caminar, preferiría notar el frío del suelo. Bonitas zapatillas. Muy sutil, doctora. ¿Podemos empezar? Tic-tac, doctora. ¿Por qué Robert Carrigan me ha pedido que te trate? ¿Exceso de pasta? ¿Culpabilidad? ¿Aburrimiento? Pensaba que erais amigos. ¿Y eso qué importa? Dices que por tu culpa murieron tu hija y su madre. Y usted no se lo quiere creer. Por supuesto. No hay registros de nacimiento que te conecten a una hija. Aún no había reconocido la paternidad. Fue todo muy rápido. ¿Cómo te sientes ahora? Como cuando tienes una herida y una idiota viene a meterte el dedo dentro, ¿eh? Si solo vas a darme una hora, ¿al menos podría ser fructífera? Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he perdido a una hija, porque he matado a dos personas, porque el mundo me trata de loco, porque orino en la botella de un cuadro de Dalí, porque todo es surrealista, porque usted. ¿Aceptamos horrible de una vez o sigo? Sigue. Vale. Sigo. Horrible, 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 horrible y horrible. ¿Lo pilla? Convénceme de que Faye existe. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres contarme? Hará cosa de un año. Acababa de ponerme a trabajar. Llevaba años bloqueado. Pero recordé algo que inventé en una entrevista. Y para hablar de cómo espolear nuestra creatividad, tenemos hoy a Ed Miller, autor de La cara contra el suelo, nuestro libro recomendado del mes. Ed, ¿puedo llamarte Ed? Bienvenido y enhorabuena. Gracias. Aunque no sabía que aceptaseis sobornos. El caviar rico, ¿eh? Sabemos que estás bromeando. Estamos en la radio pública. Mejor. No nos oye nadie. Vale, vale. Dime, Ed, ¿has sufrido el síndrome de la página en blanco? Constantemente. ¿Y cómo lo afrontas? Hago una especie de... no sé... ¿calentamiento? Si la mente no quiere arrancar, hay que pedírselo al cuerpo. Así que dejo que mis ojos busquen un punto de partida. Cuando mis ojos encuentran esa palabra, es el turno de mis dedos. A partir de esa palabra dejo que escriban lo que quieran. El truco está en no pensar, que sean libres. ¿En serio? Adivina quién soy. Tampoco sabrás cómo conseguí tu número. La cosa es que me gustaría volver a verte. Oh, y creo que perdí un pendiente. Si lo... ¡Miau! ¡Ya voy, Samuel! ¡Por favor! ¡Abra! Duele. ¡Ah! Me duele hasta a mí. ¿Intentas que me desmaye? No. He tropezado y... ¿Me ayudas? Estoy sin batería y no hay más casas cerca. No soy médico, pero eso tiene muy mala pinta. Estoy en medio de algo, pero te llevo al hospital. Mejor no. Estoy entre trabajos, sin seguro ni dinero. Por favor, necesito tumbarme. Bueno, pasa y lo miramos. Pero si mueres desangrada, friegas tú. ¿Me puedo apoyar en ti? Creo que hay que preguntarlo antes de apoyarse. Espera, más despacio. Espera. No corras tanto. No te lo tomes por donde no es, pero... si te llevo en brazos, acabaremos antes. Puedo caminar, pero no corras. Vale, en brazos. Vale. Te voy a coger por aquí, ¿vale? Y por aquí. Y te levanto. ¿Sí? Sí, vale. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vale, ahí voy. Vale. ¿Tanto peso? Si te... hubieses quitado la mochila. Vale. Voy a soltarte. Espera. Me quito la mochila. ¿Ahora? ¿Quieres que me duela la espalda? A mí ya me duele. Vale. ¿Ya puedo? Ya puedes. ¿Te suelto? Por favor. Vale. Por fin. Gracias. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómoda? Creo que sí, dentro de lo que cabe. Gracias. ¿Cómo has dicho que te llamas? Me llamo Ed. Gracias, Ed. Yo soy Faye. Si pudieras traerme un poco de hielo. Pásame el móvil y te lo cargaré. No me cuesta nada. He dejado el coche a la entrada del parque forestal. En cuanto baje la hinchazón, iré allí y te dejaré tranquilo. ¿Vale? Cariño, ¿has recibido la mantita que le hice a Petronius? ¿Tía Claire? ¿Qué manta? ¿Hay mantas para gatos? Uy, tendría que haberte llegado ya. Ah, espera, el otro día llegó un paquete. Deja que mire. Si pudieras traerme un poco de hielo. Pues sí, puedo. Espera, espera. Con cuidado. Quizá podrías intentar dormir. Buena idea. Venga, quita de ahí. Venga, muévete. Venga. He visto que has leído el mensaje. Me vas a dejar en visto, ¿verdad? Si me habían avisado. Vale, quédate al pendiente. ¿Ed? ¿Estás ahí? Bajo enseguida. No, no. Solo era por si te habías ido. Oye, lo del hielo ha funcionado. Tengo el tobillo como nuevo. Te recuperas rápido. Siempre. Por cierto, gracias por la manta. No es nada. No podía permitir que te me murieses de frío. Imposible. Yo no me muero nunca. Además, yo entro rápido en calor. ¿Has cenado? Tengo un hambre. Te pediré cualquier cosa online. ¿Cualquier cosa? Mi plato favorito. Aquí es muy típico. De hecho, ayer pedí. Y anteayer. Puede que queden restos en la nevera. ¿Restos de cualquier cosa? Eso es aún mejor. Voy a la nevera. No pidas nada, ¿vale? ¿Y esa cara de placer? ¿Interrumpo un momento íntimo? ¿Porno? ¿Restos de cualquier cosa? Porno. Es algo que estoy escribiendo. Ah, ¿escribes? ¿Y qué escribes, Ed? Si te lo dijese, tendría que matarte. Toma. A ver si con esto te suelto la lengua. Es mi forma de darte las gracias. ¿Brindamos? ¿Desde dónde cargas con él? Desde tu cocina. Estaba buscando restos de cualquier cosa por los armarios y... ¡Ja! Lo puse ahí para que lo encontrases. ¡No! ¿He caído en tu trampa? Siento decirlo, pero sí. ¿Lo haces con todas las excursionistas? Esta semana... 8. ¡Qué descarado! ¿Y luego? ¿Brindamos? ¿Algo más que quieras saber? Pregunta. Te doy hasta que me acabe la copa. Cuanto más comprometida sea la pregunta, mayor será el trago. No voy a caer en lo de... estudias o trabajas, pero... ¿Trabajas o estudias? Nada, me acaban de dar el título. ¿En? Psicología. Ah. Trago corto. ¿Qué haces en Cerro Lake? Adivina. Busco a alguien. ¿A quién? La verdad es que aún no lo sé. Trago corto. Venga, que te da para una más. Aprovecha. ¿Te apetece quedarte a dormir? ¿Me taparás como antes? O incluso mejor. Tienes mi palabra. Palabras. Ahora entiendo por qué hablas tan bien. Wolf, Beers, Plath, Poe. Mucha muerte trágica. ¿Debo asustarme? Ahí falta mi libro favorito. El hijo del corsario rojo. Emilio Salgari, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo murió? Suicidio. Debo asustarme. Ah, mira. Uno vivo. Estoy salvada. ¿Te gusta Ed Miller? ¿Por qué crees que está ahí? Me encanta. A mí también. Bueno. Tengo una historia con ese tío. Oh. ¿Qué tipo de historia? Una mala. Ah. ¿Te hizo algún tipo de daño? Lo peor es que ni siquiera se dio cuenta. Yo tenía 13 años. Estaba fascinada por este libro. Bueno, la edición barata. Me enteré de que iba a firmar libros en Rosemore Books. Fingí que estaba enferma para no ir al instituto, pero no coló. Me escapé durante el recreo y me pillaron. Al salir de clase, corrí tanto que me rompí un tacón y me torcí un tobillo. Pero llegué a tiempo. Me puse en la cola y esperé, y esperé. Y cuando ya solo quedaban 3 personas, apareció un viejo. Su editor, creo. Pelo blanco, traje blanco. ¿Sigues aquí? ¿Y la entrevista en la radio qué? Y se lo llevó. Fin. Ni siquiera le vi la cara. La bronca por los tacones dolió más que el tobillo, pero menos que la decepción. En fin, 13 años. En la edición que tenías, no había foto de Miller, ¿verdad? Me acordaría. En esta edición, sí. ¿No quieres verle la cara? Sí, no. ¿No? ¡Claro! Si lo primero que me has dicho es que te llamas Ed. Esto tengo que verlo más de... ¡Petronius! ¿Qué te tengo dicho, eh? Lo siento, tu tobillo... No, es nada, está bien, creo que le caigo mal. Ninguna chica le gusta, es muy... posesivo. Ah. ¿Tienes muchas visitas femeninas? Nadie viene nunca, excepto mi vecino, Samuel Franklin. Oh, ¿quieres que atranque la puerta y apague las luces? ¿O prefieres que saque otra copa? En fin... 23 años y no aprendo. ¿Recuerdas la canción que canta Buster al final del libro? ¿La escribí yo? ¿Le pusiste música? Es una novela. No se oye. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Cántala. Ni hablar. Cántala. No, no. Por favor. Canta, 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 canta. Siempre he soñado con oír esa canción, pero soy un negado para la música. The itch in me hates all that I am. The itch in you hates all that you are. But when we are together, hate each other twice as much. That's the reason why we will never part. Which goes to show just how itchy we are. I never meant to cause you any harm. 'Cause darling, you need no help with that, but it's so fucking funny to see how you destroy your life, or in your case, to see how I wreck mine. What a waste it'd be if we didn't team up, which goes to show just how itchy we are. Y luego... supongo que no hace falta que le cuente qué pasó. Son tus recuerdos. Elige tú. Vale. No. Prefiero no alimentar su morbo. Pero hay algo que sí querría saber. ¿Recuerdas qué día fue? No sé ni qué día es hoy. Nuestro cerebro acumula más información de la que creemos. Mira aquí. No, no, no. Quiere hipnotizarme. Por favor. Pensé que Robert habría contratado a alguien profesional. Me aguantas la mirada a mí, pero no te atreves con una simple espiral. Regresemos a ese día. Escribiste una novela hace tiempo, pero llevas varios años bloqueado. Miras por la ventana de tu despacho. La brisa mueve las hojas, los pájaros pían en lo alto. Tus manos rodean una taza, la sensación es cálida, el aroma reconfortante. Al observar la bandada de pájaros, de repente, una idea. Te ha interrumpido tu gato reclamando su comida, y cuando has ido a ponérsela... Han llamado a la puerta. ¡Ya voy, Samuel! ¡Por favor! ¡Abra! Hola. ¿Hola? Duele. Si pudieras traerme un poco de hielo. Pásame el móvil y te lo cargaré. No me cuesta nada. He dejado el coche a la entrada del parque forestal. En cuanto baje la hinchazón, iré allí y te dejaré tranquilo. ¿Vale? ¿Por qué no lo he visto en la casa? Desaparecerá. ¿Cuándo? Aún no lo sé. ¿De dónde salió? Me lo regaló tía Claire cuando me vine a vivir aquí. Para que no estés tan solo. Que es justo lo que tú buscabas. ¿Has tenido más mascotas? Ni siquiera quería tener a Pet, pero no pude negarme. ¿Llamas Pet a tu gato? Es la versión corta de Petronius. ¿Y le gusta el ginger ale? ¿Como el de Puerta al Verano? También leo. Has mencionado a un tal Samuel. Vive a 5 minutos en coche, cruzando el bosque con su mujer. ¿Te gusta beber? Vino, solo con gente. ¿Por qué? La gente me prefiere así. ¿Cómo se lo hizo? No se lo he preguntado. Es mi forma de darte las gracias. ¿Brindamos? Me acaban de dar el título. ¿Qué? Psicología. qué te gusta tan poco la psicología? De no ser por mi tía, ahora estaría muerto. Explícame eso. Llevabas años bloqueado. ¿Cómo te has sentido al volver a escribir? Esperanzado, asustado. ¿Seguirás adelante con esa idea? Ya veremos. Lo compraste en una subasta, ¿verdad? ¿A quién perteneció? A la primera charlestonera de América, como dijo F. Scott. ¿Zelda Fitzgerald? Y a su marido. Sabrás que ambos recurrieron a la psiquiatría. Él para curar su alcoholismo. Murió tuberculoso. Ella por esquizofrenia. Murió durante un incendio en el psiquiátrico. Ahora entiendo. Gracias. ¿Está encendido tu móvil? Sí. ¿Qué fecha hay en pantalla? 8 de octubre. ¿Todo bien? Lo que le decía. No sabe cuantísimo siento que no haya funcionado. Tenía que intentarlo. ¿Ya está? ¿Me ha curado? Yo no voy a curarte. Lo harás tú. Luego seguimos. Descansa. La sonrisa de la enfermera que te arrancó de brazos de tu madre. Tu primer amante. Insomne en una casa ajena. En una cama ajena. Mirando a un cuerpo ajeno. Arañas haciendo cola para lanzarse al vacío de tu boca. Todos tus televisores gritando, enciéndeme. Una cucaracha frotando la panza en tu cepillo de dientes. Porque a todos nos gustan las cosquillas. Y entonces oyes... Ah, doctora, ¿cuánto lleva ahí? No quería interrumpir. ¿De quién era el poema? Bueno, me gusta improvisar versos mientras trabajo. Oh, entonces de ahí le viene a Ed. De mi hermano, su padre. Es cosa de familia. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde habré metido la salsa? Está ahí, ahora mismo se la... Ni se le ocurra. A Eddie le encanta el chile de 3 frijoles. De niño siempre me lo pedía, cada día, cada noche. ¿Y sus padres? ¿Comerá conmigo? Normalmente subo a comer con Ed, pero no pasa nada porque un día coma solo. Y he hecho chile para un regimiento. Se lo agradezco, pero creo que a Ed le hará bien comer con usted. Yo casi preferiría salir a que me dé el aire, descansar un poco y poner mis notas en claro. Vaya al embarcadero. A esta hora da un sol magnífico. Le prepararé un sándwich. ¿Y qué tal ve al chico? Un poco testarudo, ¿verdad? ¿Caminará pronto? Aún es pronto para aventurar una hipótesis. Bueno, lo importante es que haga sus ejercicios, ¿verdad? ¿Qué ejercicios? Jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa. Sí, perfecto. Bueno, si la otra vez conseguí ayudarle yo, usted, que es doctora, podrá... ¿En qué le ayudó exactamente? Vértigo. ¿Vértigo? Oh, no vaya a creer que Eddie tenía miedo a las alturas. Era un pirata valiente. ¿Ve ese árbol? ¿El de la hamaca? Antes tenía una pequeña cabaña. Eddie se pasaba ahí las horas muertas. Se la había construido mi hermano y luego Eddie la convirtió en su propio barco pirata. No sabía hablar de otra cosa. Piratas por aquí, piratas por allá. Lo volvían loco desde que le regalé un libro de Salgari. Pero no solo se enamoró de los piratas, sino también de la lectura. Ahí empezó, de ahí le viene lo de escribir. Misterio resuelto. Perdone que me inmiscuya, pero... ¿Cuándo tuvo vértigo? Fuera, doctora. A ver si no le va a dar tiempo a comerse el sándwich. Primero se escoge la piedra. ¿Esta? Pero Julia, es la mejor piedra saltarina que he visto en mi vida. Ahora recuerda bien los pasos. Rodillas dobladas, culo fuera, brazo atrás, muñeca blanda, dedos de escribir, piedra horizontal. Vista en el agua, golpe de muñeca y... ¡Salta la piedra! Golpe de muñeca y... No pasa nada. Seguro que la próxima vez te sale mejor. Ed es reticente e incluso hostil a la terapia. ¿Por qué? Está bloqueando algún recuerdo, algo de lo que no quiere ser consciente, algo muy doloroso. Jamás me había enfrentado a un caso de vértigo tan potente. No es el primer escritor que conozco que exagera sus síntomas para atraer más la atención, para dar pena, para hacerlo más verosímil en su mente, acostumbrada a la ficción. ¿Existe esa chica? No me extrañaría que Faye fuese un personaje creado por Ed para un libro. En todo caso, exista o no, es muy posible que en ella esté la clave, o una de las claves. Y ese ataque de vértigo anterior, y sus padres. Algo pasó en su niñez, pero Claire no va a contármelo. Quizá Robert o el propio Ed, si rompo su reticencia. Habrá que intentarlo. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. ¿Con quién hablo? Doctora Lomas. ¿Quién es? Soy el Sheriff Reyes. El doctor Leonard me dio su número. Un placer, Sheriff. Vera, no quiero que se salte la confidencialidad médico-paciente, pero si en sus conversaciones con Miller surgiese algo que pudiese contarme... ¿Ed está siendo investigado? ¿Es sospechoso de algo? No exactamente. Si lo he entendido bien, Ed no ha cometido ningún delito. Eso ya lo veremos. Entonces, ¿me ayudará? Eso ya lo veremos. Bien jugado, doctora. Me conformaría con poca cosa.